Buenos días. Hoy veremos el riesgo de quemaduras o lesiones químicas en la industria papelera. La industria papelera tiene un crecimiento constante y representa un 2,5% de la actividad económica mundial, al igual que la aeronáutica. Gracias al desarrollo del comercio electrónico, la producción de cartón ha aumentado. La principal materia prima de esta industria es la pulpa de celulosa, extraída de la madera u obtenida a partir del reciclaje. Gracias a ella se producen todo tipo de productos derivados del papel, desde los envases hasta el papel higiénico. Para la obtención de pulpa rica en celulosa es extraída de la madera y separada de otras moléculas como la lignina. Para ello, tres métodos fundamentales se usan hoy en día: el proceso mecánico, que produce papel destinado a los periódicos y revistas; el proceso químico, que produce papel para la impresión, la escritura o los embalajes, entre otros; y por último, el proceso de papel reciclado. Estos tres procesos recurren al uso de productos químicos en algún momento de la fabricación del papel. Vamos a tratarlo de manera más detallada. En el proceso mecánico, las fibras de celulosa son extraídas gracias a la acción mecánica de trituradores y desfibradores. Después, las fibras se limpian en lavadoras, produciendo de esta manera la pasta de papel de color crudo. Para blanquear la pasta, esta se trata mediante el uso de diversos productos químicos corrosivos, agentes blanqueadores como el peróxido de hidrógeno, el dióxido de cloro o el ácido peracético. Se trata de productos químicos oxidantes, algunos incluso son oxidantes y ácidos a la vez. Después, la pasta blanqueada se acidifica para bajar su pH básico mediante el uso de ácido sulfúrico. En el proceso químico, también llamado proceso Kraft, las astillas de madera se mezclan en los digestores con un licor blanco que se calienta a alta temperatura, es decir, a más de 170 grados, con el fin de separar las fibras de celulosa de la lignina y la hemicelulosa. Este licor blanco se compone de agua, hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, es decir, productos básicos. Es el proceso alcalino. Otro proceso similar puede utilizar productos ácidos como el bisulfito. Luego, la pasta se blanquea con los mismos agentes oxidantes que hemos visto antes. En el proceso de reciclaje, los métodos de dispersión y destintado recurren a diversos productos químicos corrosivos o irritantes. Dentro de este proceso se encuentran productos como el peróxido de hidrógeno, el ácido sulfúrico o el hidrosulfito de sodio, que es un reductor potente. Por último, algunos tipos de papel, según la aplicación a la que se destinan, serán sometidos al final de la cadena a tratamientos compuestos de resinas, aglomerantes, colorantes o aceites. Estos productos son en su mayoría irritantes y por lo tanto pueden provocar lesiones químicas en caso de contacto con el operario. Tal y como hemos visto, cualquiera que sea el proceso elegido, se utilizan grandes cantidades de agua para la producción de pasta de papel, lo que genera numerosos efluentes que deben ser tratados. Es por ese motivo que muchas plantas de producción disponen de sus propias estaciones depuradoras, donde también se encuentran grandes cantidades de productos corrosivos, como el ácido sulfúrico o la sosa cáustica, entre otros. Para obtener más información sobre el riesgo químico relacionado con el tratamiento de los efluentes, os invito a ver nuestro vídeo que trata sobre este tema. Para resumir, los principales productos químicos corrosivos o irritantes presentes en la industria papelera, estos son las bases, como el hidróxido de sodio y el sulfuro de sodio; los ácidos, como el bisulfito de sodio, el ácido peracético, que también es oxidante; el ácido sulfúrico o el ácido sulfónico; los oxidantes, tales como el peróxido de hidrógeno o el dióxido de cloro; y por último, los reductores, tales como el hidrosulfito de sodio. La mejor solución para evitar cualquier salpicadura química sigue siendo el uso sistemático de EPIs adaptados. Si falla el proceso, los EPIs o hay algún error humano, la disponibilidad en las zonas de riesgo de una solución de descontaminación activa y polivalente, como la solución de Ifoterin, que permite evitar que se produzcan lesiones químicas, es fundamental. La solución de Ifoterin permite evitar la lesión química al ser eficaz en los productos ácidos, las bases, los oxidantes o reductores. Se convierte en la solución adaptada para proteger a los trabajadores que pueden estar expuestos a agentes químicos en el sector papel. Gracias por vuestra atención. El equipo Prevol queda a vuestra disposición para cualquier información adicional. Espero que tengan un buen día y hasta pronto.